Dice ahora que la empresa que teóricamente resultara ganadora y así fue publicado, pues que no va a coger este servicio. Estamos otra vez más en una situación de incertidumbre y a ver qué es lo que pasa. Esperamos una comunicación formal, que algún documento que se nos diga, porque nos teníamos una comunicación conforme o personal, la totalidad de la plantilla iba a ser subrogado y ahora mismo pues estamos no aire, sin información, sin saber qué es lo que va a pasar esto domingo cuando teóricamente he rematado el contrato. Llevamos 25 años levando mantenimiento do hospital de Meixoeiro dende o seu inicio, xa con un servicio privatizado. Aquí, hoxe, hai compañeros que traballaron na construcción deste hospital e imos seguir traballando aquí. Non sabemos que precio vamos a ter que pagar para conseguilo, pero así o faremos. Demandamos por parte da administración claridade xa. E despois de anos de palabras de mentiras, queremos que conste por escrito un futuro definido e claro a longo plazo para a totalidade da plantilla.